Hola, bienvenida a mi canal Sonia y sus pelos. Os voy a traer un peinado que me habéis pedido bastante por Instagram, que es como me lo marco. Y claro, muchos diréis, pues si siempre es lo mismo. Bueno, puede que sí, pero a la vez no, porque todo depende de la largura del pelo que tengas. Yo ahora mismo lo tengo el pelo más larguito, entonces el tipo de onda pues es diferente, porque tengo más juego para marcarlo. Así que vamos a marcarlo, me voy a sacar el pelo. Y al quedar hasta el final del vídeo, porque voy a explicar todos los productos que me he puesto, ¿vale? Ya tengo completamente el pelo seco. Es muy importante que quede totalmente seco, ¿eh? Para que no se estropee por el calor. Y así es mi pelo, oreado, vamos, seco, así. Se nota que no está pulido, por eso siempre me doy un poco poner secador, porque se nota que el pelo no está pulido, ¿vale? La plancha que voy a utilizar, que es una GHD, la original, de las más básicas, ¿vale? Y esta vez los rizos me los voy a echar como hacia adelante, como que se me vea por aquí así como si fuera mi pelo efecto rizo, ¿vale? Y nada, hasta el resultado. ¿Cómo ha parecido? A mí, sinceramente, me gusta más el peinado cuando pasa un día o dos. Y me puede durar de 5 a 6 días. Me dura mucho más sin marcar que liso. Porque no te lo tocas tanto. Y luego los polvitos hacen que te den más volumen. A lo mejor
La sensación de que te toca el pelo con los polvos y dices, está sucio, pero no, no está sucio, está bien. Nada, chicas, si os ha gustado mi vídeo, no olvides darle un like. Y para más vídeos, si quieres compartir, te lo agradecería. Muchísimas gracias.